Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a España Está Contigo en Casa. Esta tarde tenemos a dos personas con nosotros, que son Miguel Ángel Herrera y a Juan Francisco Rueda. Miguel Ángel, como habéis leído en la presentación, es del año 77, creció en una familia de agricultores cuya finca está ubicada a 10 kilómetros del pueblo de Genalguacil, que es en la provincia de Málaga, y él ha tenido la oportunidad de viajar a Inglaterra con unos vecinos de la finca que lo que hacen es marcar su vida profesional de ahí en el futuro. Pasa, como dice, de un extremo a otro, de lo rural a la gran urbe. En 2011, desde 2011 es alcalde de Genalguacil, o sea, perdón, llega a la alcaldía de Genalguacil. Él nunca había imaginado estar vinculado a la política o a la gestión pública y desde ese momento Miguel Ángel aplica todos sus conocimientos empresariales para dar un giro de rumbo al municipio, que yo creo que lo está consiguiendo, como nos va a contar hoy. Y como dice, digo, Miguel Ángel compatibiliza la alcaldía de Genalguacil con su vida empresarial. Por el contrario, Juan Francisco Rueda, también del año 77, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, de la que además es profesor. Ejerce la crítica del arte desde el año 2000, actualmente lo hacen el ABC Cultural y el Diario Sur. Además, colabora con revistas como el New York Arts Magazine, el Boletín de Arte, Arts Magazine, 967 Arte o Arte y Parte. Él tiene unas líneas de investigación que están consagradas con la teoría del arte y las ideas estéticas de los siglos XX y XXI, la narratología del arte contemporáneo y desde una dimensión de intervención en la producción artística a la definición de experiencias que provean un entorno social y un intento de transformación de los espacios de relación entre artífices y receptores. Desde el año 2014 colabora en Genalguacil Pueblo Museo. Y precisamente de este Genalguacil Pueblo Museo, este Pueblo Museo especial, es de lo que nos van a hablar hoy. Es un proyecto artístico que se desarrolla en esta localidad, Genalguacil, en la provincia de Málaga, que pretende revitalizar la comarca de Genal, que sufre de un problema que hay en toda España y ellos están luchando contra él de una manera original. Como digo, una despoblación acuciante desde los años 50, que de 1.500 habitantes hasta hoy, que hay apenas 400. Para ello, desde el año 94, el pueblo se puso en marcha unos encuentros de artesanos y artistas y convirtió las calles en un museo al aire libre. A partir del año 2011, hay un claro empeño en mejorar lo ya existente y crear nuevos proyectos para completar la oferta cultural. Fueron mirando hacia la creación contemporánea y hoy se han convertido en uno de los eventos artísticos más importantes de nuestra comunidad, con un alcance nacional e internacional. El ayuntamiento tiene un trabajo constante y de distintos profesionales que han colaborado con este proyecto, artistas y comisarios, entre otros, con un objetivo común, es recuperar población, construyendo un motor de economía e identidad del municipio, con una esperanzadora llegada de nuevos vecinos a Genalguacil. Como digo, Genalguacil Pueblo Museo ha creado una seña de identidad basada en cuatro pilares: tradición, arte, cultura y naturaleza. De todo esto nos van a hablar hoy. Y van a mostrar todos los ejemplos y las líneas de investigación y de trabajo en las que están elaborando su desarrollo cultural. Miguel Ángel y Juan Francisco tienen 45-50 minutos de conferencia, durante los cuales voy a pedir que por favor tengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Al final del chat de la conferencia podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat y que yo se las leeré. Dicho esto, por favor, adelante, Juan Francisco, Miguel Ángel. Yo creo que estamos todos deseando descubrir este arte que tenéis en el pueblo. Seguro que es una frase que os han dicho muchas veces. Hola, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta conferencia. Y bueno, pues bueno, Juanfran, empezamos, ¿no? Vamos allá. Si quieres, podemos comentar. Podemos iniciar hablando de dónde se sitúa Genalguacil, ¿no? Y qué entorno y qué contexto tiene, ¿no? En el proyecto hablamos que el entorno natural del arte, puesto que Genalguacil está enclavado en una zona de alto valor ecológico, ¿no? El 98% de su término municipal es masa forestal. Y ahí vemos el pueblo, ¿no? Una visión en primer término del museo, y ya os podéis imaginar cómo en una de las lomas del Valle del Genal, pues vive rodeado de bosques de pinsapo, de castaño, de chaparros, en fin, es un emplazamiento verdaderamente idílico. Bueno, yo hablaría también del nombre, del origen de Genalguacil, que es de origen árabe. Genna es
el paraíso o el oasis y visir de del visir, ¿no? Entonces ya os podéis imaginar por qué el entorno. Y en el año 94 teníamos que escribir una nueva fase de nuestra historia, porque como ya comentaba la compañera Teresa, estábamos sufriendo una grave despoblación. Pensad que en la provincia de Málaga, el peso que hace la Costa del Sol a nivel económico, pensamos que no hay despoblación. Sí, hay un interior, en este caso el Valle del Genal, donde está ubicada San Agustín, donde los últimos 50 años han casi destrozado lo que era la población. Pero bueno, como decía, tenemos que escribir la historia, las condiciones que se encontraban en esa época nuestro edificio, nuestro municipio. Y bueno, Juanfran, yo creo que ahí podrías tú ilustrarnos un poquito, ¿no? Bueno, el Alguacil Pueblo Museo nace en 1994. Ahora vamos a ir desgranando el proceso con la primera de las iniciativas que se desarrollan a partir de 1994. Pero es un proyecto sociocultural, con unas irrenunciables derivaciones sociales. De entrada, acercar la cultura a un pueblo muy pequeñito, apenas 400, 500 habitantes, con lo cual ya estamos generando uno de los pilares básicos de la sociedad del bienestar, ¿no? El acceso a la cultura, ¿no? Si pensáis un proyecto que de una manera orgánica ha ido avanzando, puesto que desde 1994 ha ido asumiendo una serie de principios que hoy en día describimos como objetivos de desarrollo sostenible que están inmersos en la Agenda 2030. El primer proyecto importante es los encuentros de arte, que nacen en 1994, los primeros años son anuales, pero llega un momento en que pasan a ser bienales, ¿no? De tal manera que en los años pares es una reunión de artistas que vienen a trabajar al pueblo. Esos primeros años que estáis viendo los inicios, ¿no? Se llamaron Talleres Artísticos del Valle del Genal y estaban muy volcados, pues, a un arte, digamos, amateur, ¿no? Un arte volcado a la artesanía, el folclore, los materiales del entorno. Pero a partir de 2011, con la llegada de Miguel, que los puede contar mejor, el proyecto estaba en un punto que podríamos decir, no sé si exagero, Miguel, moribundo, ¿no? Es decir, verdaderamente era una cuestión testimonial y corría riesgo de desaparecer. Efectivamente, pues cuando entramos en la alcaldía, obviamente hicimos un análisis de los valores que ya tenía General Bocil. En este caso, era esos encuentros de arte que se habían iniciado en el año 94, que también nos daba la singularidad, pero veíamos que como los últimos años pues, había caído. Y de hecho, la convocatoria de 2012 solamente se presentan 26 artistas. De los cuales solamente 11 venían, los proyectos venían completos. Eso para nosotros fue un indicador de la poca credibilidad que tenía el proyecto, cómo estaba también decayendo en los últimos años y tenemos que reactivarlo. Pues empezamos a darle un enfoque. En primer lugar, contar con profesionales, porque era súper necesario contar con comisarios que pudieran también dar fe y testimonio de lo que estaba ocurriendo en Jaguatil. Contar también con un jurado profesional y en este caso donde Juanfran también tuvo muchísimo que ver, cómo también vincularlo con el territorio, es decir, hablar sobre el territorio y los procesos artísticos, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Como cuando estuvo Paloma de la Cruz en el año 2018 y con los vecinos explicando su obra. Sí, es fundamental. Ya estáis viendo en estas imágenes, ¿no? En esta y en la anterior de otro artista, Miguel Ángel Moreno Carretero, que hay un vínculo absoluto entre los distintos públicos, ¿no? Entre los vecinos, estos son niños del pueblo que participaron en el proyecto 10 balones embarcados de Miguel Ángel Moreno Carretero. Durante las semanas en las que están trabajando los artistas en el pueblo, se pueden visitar los estudios y el día de la inauguración, como estáis viendo, pues hay un contacto directo entre el público, los vecinos y los artistas, ¿no? Miguel encuentra que esta fórmula del arte contemporáneo se había quedado, digamos, estacionalizada en los años pares, de tal manera que en 2011 decide desestacionalizarnos, si usáramos una jerga de carácter económico o turístico, de tal manera que piensa que debe haber en esos años impares otro festival, podríamos decir, otra iniciativa, que llama Arte Vivo. Arte Vivo tiene un desarrollo, al principio pues no tiene propiamente un modelo, una metodología, pero a partir de 2017
Miguel me pide que le dé una metodología a Arte Vivo y nace una metodología que consiste en un diálogo entre dos artistas con una exposición tanto en el museo como en la calle, porque bueno, se nos olvida contar, ¿no?, que Genovocio Pueblo Museo recibe ese nombre, puesto que en gran parte las obras de la colección están en la calle. Hay numerosas obras en la calle, más de 100, y después cerca de 300 que están en el museo, ¿no? Entonces, Arte Vivo lo que propone es, desde el comisariado, un tema ligado al pueblo, que van a desarrollar dos artistas que dialogan con dos universos totalmente distintos, pero con un mismo tema. Por ejemplo, esta es una imagen muy conocida de un proyecto de Fernando Rennes, que hizo en 2017, se llamaba Pintar Imaginario, y al final insistía en el tema de la cerámica y de un elemento muy habitual en el ajuar de los vecinos, como es el lebrillo. Miguel, si pasa a la siguiente, ya pasamos a otro nuevo festival que nace en 2019, que es Lumen. Ya si os dais cuenta, empezamos a sumar festivales, a sumar iniciativas. Lumen es un proyecto de arte contemporáneo en torno a la luz, como su propio nombre indica. Nace con la intención de trabajar con la luz, inicialmente con la luz eléctrica, algunas obras, pero en ese afán, en ese interés de sostenibilidad, todas las obras de Lumen en los últimos años están trabajando sobre obras que utilizan la luz natural, de tal manera que usan la sombra, usan prisma para generar colores en las paredes. Se ha dejado de lado el empleo de la luz eléctrica en un intento de hacer más sostenible el proyecto. Bueno, de hecho, hay que decir que todo este cambio que ha habido generando también esos programas durante este periodo, que son casi ya, estamos hablando de casi 13 años desde que se inició Arte Vivo en 2011, pues la verdad que creo que hablamos también cómo el arte contemporáneo ha generado esa cantidad de patrimonio, ¿no? Porque hoy en día estamos hablando de un patrimonio totalmente invaluable. Por ejemplo, esta pieza de quien hablaba Juanfran, de José Maldonado, que es un proyecto también vinculado a T20. Y para que hoy hagáis una imagen, mira, este es el plano de toda la cantidad de obras que hay a día de hoy en Genovocil. Y por eso, como decía antes Juan Francisco, se nos denomina Pueblo Museo. Desde el arte hemos sabido patrimonializar también los proyectos, generando patrimonio. Y luego veréis también algunas de las fotos que, por eso, gracias a ese patrimonio vinculado al arte contemporáneo, hemos entrado a formar parte de los pueblos más grandes de España. Sí, eso es fundamental lo que dice Miguel, ¿no? La patrimonialización. Demostramos que el arte o el arte contemporáneo, la cultura, no es un gasto, sino una inversión. El dinero que se invierte en la consecución de un patrimonio acaba multiplicándose en el valor que adquiere para la colección. Y no solo eso, ese dinero, en un afán que nosotros tenemos de intentar poner en contacto artistas y artesanos de proximidad, ese dinero al final acaba permeando, generando una especie de economía circular. Justamente aquí veis, hasta 2022, pues el recorrido que ha tenido las distintas iniciativas de Genalguacil, de tal manera que al final toda esa inversión durante tantos años acaba generando una colección de más de 400 obras, obras de autores absolutamente, muchos de ellos fundamentales para cartografiar o mapear el arte contemporáneo último español, ¿no? Con lo cual estamos hablando de autores que están en las colecciones de Reina Sofía o en grandes museos. Hemos hablado de esa dimensión pública, ¿no?, de intervenir en el espacio público, de tal manera que, si os dais cuenta, es una colección absolutamente inclusiva, puesto que se disfruta de ella simplemente con estar en el espacio público, pero también el corazón del proyecto es el Museo de Arte Contemporáneo, que Miguel tuvo a bien ponerle el nombre de Fernando Centeno en honor del alcalde que en 1994 generó esta iniciativa de los talleres artísticos del Valle del Genal. Y lo que hacemos aquí es algo verdaderamente, yo llamaría heroico, disculpadme, pero es que un Museo de Arte Contemporáneo tenga una programación propia. O sea, todos los proyectos positivos que se hacen en este museo giran en torno al propio pueblo, giran en torno a algunos valores como la sostenibilidad,
o cómo es la discapacidad en esa intención de hacer un proyecto inclusivo. Es un ecomuseo, como habéis visto, toda la energía que necesita la genera a través de las placas solares y tiene una programación sostenida. Todos los años hacemos en torno a 4 o 5 exposiciones de producción propia y fijaos, en 2019 tuvimos del orden de 20.508 habitantes. Pensad que tenemos 500 habitantes. Si extrapolásemos, sería algo parecido como si en el Museo del Prado entraran 30 millones de personas. Si hiciéramos la comparación de los visitantes que tenemos en el museo, evidentemente al pueblo nos visitan muchísimos más con relación a la población que tenemos. Y como estamos en un marco de instituciones patrimonialistas, instituciones que trabajan con el patrimonio, este proyecto trabaja sistemáticamente en torno al patrimonio. Lo ponemos en valor, lo difundimos y educamos en el patrimonio. Pensar, como decía Miguel, ¿no? Creamos un patrimonio desde lo contemporáneo, pero siempre en relación al patrimonio, porque es que desde lo expositivo abordamos distintas categorías patrimoniales, ¿no? Afortunadamente, ese balanceo desde entender patrimonio hace décadas y hace muchísimo Claro. tiempo como lo monumental, a entender ya otras categorías patrimoniales como el paisaje, como la etnografía, lo inmaterial, el medio ambiente. Todas esas categorías patrimoniales son tratados en los distintos proyectos, ¿no? Trabajamos para poner en valor y difundir un patrimonio que está en peligro o que es inadvertido. La oralidad para nosotros es importantísimo. Trabajar con las personas mayores es fundamental porque ellas son el albacea de una serie de patrimonio inmaterial que cuando ellas se vayan se perderá, de tal manera que los artistas trabajan con ellas para fijar, en cierta manera, ese patrimonio en peligro. Si os dais cuenta, cuando trabajamos con ese patrimonio, detonamos la memoria y promovemos la comunidad en torno al arte, se genera comunidad. Hay también digamos, una dimensión identitaria de este patrimonio. Hacemos que artesanos y artistas confluyan de tal manera que confluyen distintos saberes, ¿no? El del material, el de la tradición, el de los procesos asumidos y después, digamos, más conceptual, el que puede ofrecer los artistas de tal manera que se contamina. Por cierto, pocas cosas más sostenibles que la artesanía, puesto que es de, digamos, de kilómetro cero, de cercanía, es trabajar con los materiales de proximidad y no generar una producción a expensas de ser vendida, sino según se va fabricando, podríamos decir. Evidentemente, conservamos, conocemos y hacemos que los vecinos se reconozcan en las obras de arte. Porque si el arte sirve para conocer, para enseñar, aquí es muy importante reconocerse. Los vecinos, cuando ven las obras de arte, se reconocen en ellas porque hablan, al fin y al cabo, de ellos mismos, ¿no? Y pensar que es una convivencia que se desarrolla a partir del arte y del patrimonio, que se genera una comunidad y una identidad. Y por otro lado, es fundamental dentro de la concepción actual que tenemos de la gestión cultural, la gestión del patrimonio, que el patrimonio no solo se conserve, sino que el patrimonio acabe siendo una herramienta, un motor de transformación, de generación de riqueza, de dinamización y no solo de conservación, que evidentemente buscamos hacer todo ello. De hecho, aquí puedes ver un claro ejemplo como Fernando René durante Arte Vivo 2017, pues iba paseando por las calles y dejando parte de las obras que se habían creado para ese proyecto en las calles de General Alguacil. Y siempre hablamos de un modelo nuevo, ¿no? De una exposición expandida, donde hay parte dentro del Museo de Arte Contemporáneo y parte de la exposición está en la calle, ¿no? Esto fue una historia muy bonita porque cuando se iba a concluir la exposición, era a finales de otoño, esta pieza que veis aquí, que están en las piernas de Juan Francisco, que dice, te estaba esperando, tenían que regresar a Burgos, a la casa de Fernando René. Recuerdo que los propios vecinos me decían que por qué no se quedaban ahí. Si el artista había traído esa pieza ahí, que por qué no se quedaba. O por qué el ayuntamiento no compraba, no adquiría esas piezas, ¿no? Es decir, ese es el sentimiento de querer y de pertenecer. Luego hubo un gesto muy bonito por parte del artista, de Fernando René, que donó todas las piezas a la colección. Es decir, y ahora mismo los albaceas de esas piezas son los vecinos y vecinas de Genaguacil.
Y también aquí parte del proceso, ¿no? Cuando Fernando Rennes iba visitando a los vecinos y que se iban instalando las piezas en las calles de Genalguacil. Todo ello, yo creo que esta parte es muy importante. Yo creo que Juan Francisco y yo coincidimos en que al final la educación artística, el acercar también el arte a los niños y a los mayores, es increíble. Juan, yo creo que tú puedes hablar de este momento, ¿no? Porque también ahí ves a tu hijo ahí también, tu familia, ¿no? Que no deja de ser un proyecto que lo que hace también es generar convivencia, ¿no? Un patrimonio, pero también los lazos que se generan entre los vecinos y las personas que nos visitan. Sí, es fundamental, ¿no? El crear comunidad, ¿no? Y al final, pues el goce entre las personas acaban siendo los proyectos artísticos. Siempre intentamos que todo proyecto expositivo tenga una dimensión de taller en el que se pueda poner en contacto al artista con los vecinos. Los vecinos, los visitantes. Por ejemplo, esto es un proyecto que se hizo, esto es un taller que se hizo en torno a una exposición sobre el paisaje y podemos decir que se nos fue de las manos, en el mejor sentido de la palabra, porque un taller que hizo Julio Anaya Cavandin, que es un artista ahora mismo top a nivel internacional, con exposiciones en Nueva York, en Hong Kong, se hizo una mesa que recorría la calle Real. Y entonces vinieron de los pueblos vecinos los niños en autobuses y en coches a poder pintar en un papel continuo un paisaje siguiendo las instrucciones de Julio Anaya, ¿no? Esto es dinamizar, activar también las exposiciones, ¿no? Como lo llamamos al día de hoy en la jerga de la gestión expositiva, que las exposiciones generen una serie de acciones durante su apertura que la hagan estar vivas, activas. No solo cumple el museo y el proyecto o da un servicio a la comunidad local, lo que ve son los colegios e institutos que de distintos lugares de la comarca y de pueblos que son ciudades verdaderamente importantes como Ronda o Estepona, se acercan a Genalguacil. Yo digo que acercarse a Genalguacil no es fácil porque tiene una carretera y la propia orografía es difícil y acuden a acercarse al arte contemporáneo y que nosotros mediemos con nuestros proyectos que al fin y al cabo hablan del pueblo. Esta es también una visita que hicimos a miembros de Fundación ONCE, porque una de las cosas también que hemos querido tener en cuenta en Genalguacil es la inclusión, ¿no? Y en este caso con los discapacitados. Esto es una. Cada 2 años hemos tenido exposiciones con Fundación ONCE, con artistas que tienen algún tipo de discapacidad, y luego pues también se ha ido acercando a diferentes grupos. De hecho, ha habido colegios que se han acercado a ver la exposición, que había fotografías que son táctiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un claro ejemplo de lo que es Genalguacil, ¿no? Y aquí tenemos a Isidro López Aparicio, que hizo el Arco de Viento, y es cómo se inicia todo, ¿no? Cómo se inicia un proyecto que es con las vecinas de Genalguacil. Yo creo que, Juanfran, yo creo que nos podría ilustrar bien lo del proyecto está muy Sí, Isidro, que bueno, lanzó Isidro, ¿no? Isidro un artista que trabaja con la mediación social, ¿no? Él es un mediador social resolviendo conflictos y detonando la memoria. Lo que hizo Isidro fue reunir a las mujeres justamente a la caída de la tarde con la fresquita, como se suele decir, o al fresco, y les proponía acceder a sus desvanes, a su casa, para ir recuperando objetos cargados de vivencia, de memoria. Es el trabajo generalmente que desarrolla Isidro, que tiene un trabajo interesantísimo y poliédrico. Ahora mismo, por ejemplo, está trabajando en México. Pero si sigue, se pasa a la siguiente imagen. El artista que veis es Dani Silva, un artista andaluz, pero afincado en Madrid desde hace muchísimos años, y su intervención en los encuentros consistió en hacer talleres de arte contemporáneo en los que los vecinos hacían reproducciones de obras míticas del arte contemporáneo y después hacen un ejercicio de lanar llevando las obras a la naturaleza. Como veis, al final es trabajar con los vecinos. Y algo esencial, la tradición y la modernidad, aquí lo estamos viendo. Es algo fundamental. Si os dais cuenta, las obras de arte no pervierten la identidad del pueblo. En función a eso,
justamente el proyecto o el pueblo ha sido reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España. Es una nómina verdaderamente exclusiva de unos 110 o 115 pueblos ahora mismo, no recuerdo exactamente, y es en gran medida que se conserva la identidad de ese pueblo blanco andaluz entre la naturaleza, una orografía escarpada, pero en la que hay un diálogo entre la tradición. Estáis viendo al patrón, San Pedro Mártir de Verona, pasando justamente por el Arco de Viento, que es una de las obras que hizo Isidro López Aparicio, que consistió en recuperar la antigua banda de música del pueblo que había desaparecido, y era una manera de detonar la memoria recordando, pues, una experiencia muy importante que tuvo el pueblo con su banda de música. Pues, y claro, si vemos durante este año, ¿no? Cómo el patrimonio de Genovefe, en este caso las persianas, ¿no? Algo tan tradicional que tenemos aquí en Andalucía como las persianas, pues también en otro de los proyectos, dentro de los encuentros de arte con el artista José Medina Galeote, pues se hizo hubo un proceso de investigación, porque claro, tú piensas, ¿por qué es azul, no? Vamos también, ese azul pertenece a unas catas que se tomaron aquí en Genovefe en diferentes casa de colores que se han utilizado en Genovefe. Se hizo otra intervención también en la Plaza de la Constitución, en Genovefe, con un color verde, que también era un color que se estuvo utilizando hace muchísimos años en Genovefe. Y sobre todo hablamos de patrimonio, ¿no? Cómo la persiana forma parte del patrimonio. Y yo creo que, ya lo he contado en otras ocasiones, ¿no? Cómo se genera también el deseo entre los vecinos, ¿no? Es decir, algunos municipios cuando vienen a Genovefe, que quieren también implantar un proyecto similar al de Genovefe, dicen que sus vecinos posiblemente no admitirían que se hicieran intervenciones en su fachada, etcétera, etcétera. En el caso de Genovefe es totalmente fácil. Y este es un claro ejemplo, ¿no? Cuando se empezaron a colocar las intervenciones de las persianas de José Medina Galeote, la gente, los vecinos del pueblo, casi en estampida, acudieron al ayuntamiento para pedir una. Y claro, pues obviamente le tienes que explicar al vecino que es una decisión del artista, que quiere intervenir en una calle. Y claro, pues la gente incluso llegó hasta el chantaje emocional para intentar de conseguir una persiana. En mi caso dijeron, ah, pues tu madre no tiene una, o fulanita, le has colocado una persiana y no te vota. Para nosotros eso es súper importante que el vecino lo vea como algo que forma parte de su día a día, ¿no? Y ahí tenemos otro claro ejemplo, ¿no? Cómo conviven las obras de Miguel Ángel Moreno Carretero, los 10 balones embarcados, que también son los vecinos, ¿no? Quien, Juanfran, los vecinos son quienes decidieron dónde se ubicaban esas piezas. Absolutamente, este proyecto tiene una parte de cogobernanza, que según ha ido avanzando el tiempo, ha ido ganando más parcelas, ¿no? Lo vamos a ver cuando hablemos al final de la presentación del Laboratorio de Innovación Rural, ¿no? En el que está incorporado todo el pueblo. Si veis, lo que se hizo con ese proyecto eran 10 balones de cerámica que están repartidos por el pueblo y se le ofreció al pueblo decidir dónde iban los balones según una serie de emplazamientos. Con lo cual, al final, pensad cómo el pueblo tiene cierta voz en la decisión que se toma para colocar las obras en algunos sitios y en otros no, y como contaba antes Miguel, ¿no? Pensar qué modelo de conservación del patrimonio, un patrimonio que es público, un patrimonio que es costeado por el ayuntamiento y que es conservado como una especie, nunca mejor dicho, de conservadores por los vecinos. Hay otro elemento fundamental y es que somos un espacio de producción, de tal manera que los artistas vienen al pueblo a producir en contacto con los artesanos o directamente por su cuenta, podríamos decir. Con lo cual, muchísimos de ellos aprovechan para llevar su obra a lugares que nunca habían llevado, porque en el entorno del pueblo tienen esa posibilidad. Esto es un ejemplo. Lo que veis arriba son obras, son todo obras de Tamara Arroyo, una artista afincada en Madrid, bueno, madrileña. Hizo un proyecto en torno a la forja, ¿no? Que es uno de los elementos identitarios, ¿no? De la cultura andaluza, de los pueblos blancos. Y lo que estáis viendo arriba a la izquierda es el mantel de la Venta de las Cruces, donde empezamos, donde empezó ella a dibujar las posibles piezas. Del mantel ya pasa a un boceto más elaborado, como estáis viendo a la derecha. Abajo a la izquierda es el proceso de las obras en mano del herrero de Benarrabá. En Genalguacil no hay herrero, pero justo en el pueblo que hay al otro lado del valle, que se ven
cara con cara, podríamos decir, hay un herrero que nos trabaja, Antonio, y ahí veis el proceso de producción de las piezas, con lo cual hacemos una economía circular, ¿no? Y estamos tratando con artesanos y con productores cercanos. Y ahí veis ya las piezas en la exposición, para que veáis cómo la idea nace en el propio proyecto, en el propio pueblo, y se va desarrollando siempre que podemos en esa idea de economía circular o de kilómetro cero. Evidentemente, pues no tenemos un laboratorio fotográfico, con lo cual la producción de la obra fotográfica se tiene que hacer ya en la ciudad que tiene el laboratorio más cercana, en este caso, Málaga. No sé, Miguel, si quieres contar tú el caso de la española, ¿no? Y de la cal. Bueno, Antonia la Española es una vecina de aquí de Genovefil, como nosotros decimos que también es casi una persona icónica del pueblo porque participa continuamente. Y en este proyecto, también vinculado con Arte Vivo, Antonio Ruiz Montesino pues, planteó, a través de un proyecto con Juan Francisco Rueda, hablar sobre la cal, ¿no? Y aquí vemos cómo algo tan tradicional como ha sido para nosotros, la cal, había caído en el olvido. Y esto es una manera no solamente para recuperar parte de la memoria, parte de la tradición, pero también que sean documentos vivos para el futuro. De hecho, ha sido, fue bueno, ese proceso de la exposición, cantidad de colegios vinieron a Genovefil y los niños de hoy en día no están acostumbrados a cómo se fogaba la cal, que es lo que aparece en el vídeo, ¿no? Ese proceso de cuando la cal se pone en contacto con el agua, tiene una reacción química y hace que luego se haga líquida, ¿no? Parte, hablamos de patrimonio, ¿no, Juanfran? Aquí en Claro, hablamos de esta. patrimonio y como estáis viendo, ese contacto con los vecinos. Mirad, esto es un dibujo a la derecha que hace Fernando Rennes cuando le es becario, ¿no? O residente o pensionado, cada vez podemos usar más palabras para definir, cuando Fernando está en la Academia de España en Roma. Él hace un dibujo que, como estáis viendo, se llama Los artistas generalmente trabajamos para los poderosos. Yo a él le pedí que ese dibujo estuviera en la exposición de Pintar Imaginarios, porque me parece que se podía convertir es un dibujo de 2014 y la exposición es de 2017, pero a mí me parece que era un dibujo que se convertía en un manifiesto del proyecto. Fernando no solo nos trajo el dibujo, sino que tuvo a bien convertir el dibujo en azulejo, un azulejo que, como veis, ahí está en la fachada del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Y por qué me pareció un manifiesto? Pues porque en Genalguacil los artistas generalmente trabajan para los poderosos. En Genalguacil los artistas trabajan para el pueblo, para los vecinos. Los vecinos se empoderan y acaban siendo poderosos porque el arte habla de ellos, el arte se refiere a ellos y el arte está en contacto y en mediación con ellos, de tal manera que ese azulejo se acaba convirtiendo, pues, en una especie de manifiesto de los muchos posibles manifiestos del proyecto. Y antes hablaba Miguel de la cal, ¿no? Antes he visto por ahí que está entre nosotros Manolo del Museo de la Cal de Morón de la Frontera. Esto fue un proyecto que le dedicamos a la cal. Yo encontraba que a lo largo de los distintos proyectos de Genalguacil habíamos trabajado sobre el blanco como identidad, el rito, había aparecido algo la cal, de tal manera que pensé que deberíamos intentar hacer un proyecto totalmente etnográfico, antropológico, inmaterial, ¿no? Lo que antes os comentaba de las categorías patrimoniales sobre la cal. De tal manera que, además de las obras que teníamos en la colección que podían ser vinculadas al empleo de la cal, ¿no? Pues también hablamos con varios artistas que trabajaban también desde el arte contemporáneo la cal. Es el caso de Antonio Blas, que es un artista cordobés que sistemáticamente ha trabajado la cal y el encalado, ¿no? Como estáis viendo, trabajó con fragmentos de un edificio en ruinas, trabajó generando o sumando los iconos tradicionales del pueblo y recuperando imágenes del propio cementerio de Genalguacil, que está pegado a la iglesia y está absolutamente encalado. Entonces, toda la exposición giraba en torno a la cal. Veis esta obra de la izquierda, era una entrevista a las mujeres que habían trabajado la cal. Imaginad lo que supone para los vecinos del pueblo entrar a un museo de arte contemporáneo que verdaderamente tiene una trascendencia, un retorno muy importante, crítico en el ecosistema del arte español y encontrarte que las obras de artistas hablan de ti, de tu memoria, de tu pueblo, de tu proceso. Es algo que verdaderamente
Las inauguraciones son una auténtica fiesta. Aquí estáis viendo esas obras relativas a la cal, el vídeo de Antonia la Española fogando la cal, ¿no? O pasó, por ejemplo, con Arte Vivo, con Deley, perdón, otro proyecto de Arte Vivo que consistió en recuperar la memoria en torno a la minería en Genalguacil. Genalguacil ha sido un enclave mineralógico desde época de los fenicios. Ha tenido minas de oro, plata, hierro. Los artistas trabajaron para recuperar la minería que había quedado en el olvido porque los últimos yacimientos fueron explotados a finales del 19, con lo cual no quedaba nadie vivo que conociese. Incluso fuimos con con algunos vecinos y con los artistas a buscar minas de las cuales no se tenía constancia desde hacía décadas. Y este proyecto especialmente precioso, si me permitís la expresión, es un proyecto de Pablo Capitán del Río, un artista de Granada, y lo que hizo fue un suelo de baldosas hidráulicas de tal manera que recuperaba el proceso artesanal de la baldosa hidráulica. ¿Y qué usó como pigmento? El quelato de hierro. El quelato de hierro es el fertilizante, por ejemplo, que se emplea para los nísperos. De tal manera que el suelo estaba, el color del suelo de las baldosas hidráulicas estaba realizado con fertilizante. Cada vez que llueve, la baldosa expulsa el quelato de hierro de tal manera que fertiliza todo ese espacio que era un espacio liminal, ahí quedaba entre el pueblo y la naturaleza, era una especie de muladar y se recuperó. Esta es la foto del momento. Al día de hoy, Miguel, por cierto, tendríamos que poner una foto de cómo está hoy. Es un auténtico vergel. Es un lugar al que los vecinos van a disfrutar. Pues efectivamente, también para nosotros el hablar de la minería, que fue parte de el por qué Genalguacil está hoy aquí en Genalguacil, ya hemos trabajado bastante alrededor de la minería y muchísimos vecinos se han implicado en ese proceso de investigación. Porque claro, hemos hablado de los procesos, pero claro, a nosotros nos sirven para también descubrir nuestra propia historia, ¿no? Y cómo un pueblo de 500 habitantes llega a la cúspide también del arte contemporáneo en nuestro país, a Arco, ¿no? Vamos a la feria, participamos en Arco con stand propio, llevamos ya 3 años consecutivos. Este año en marzo, la primera semana de marzo, estaremos también ahí, nuestra cuarta vez consecutiva. Mira, aquí veis, ¿no? Juanfran, este es también un proyecto que se hizo con Pablo Capitán, que veis el mismo suelo, y que ocurre en un momento también muy especial, porque en 2022 tuvimos el gravísimo fuego de Sierra Bermeja, y eso era también como hablar del resurgir, ¿no? Como el nacimiento también de lo que fue el fuego. Es una réplica de ese suelo que antes contaba. Se hizo una réplica en pequeño, el procedimiento es el mismo y como veis, lo que consistió el proyecto en Arco, esto es el stand de Arco, es que se llevó el suelo sin ninguna vegetación. Durante los días de Arco se iba regando. De tal manera que la llaga, gracias a lo que antes comentaba, de que exuda el fertilizante, empezó a brotar la naturaleza y era una especie de metáfora de cómo Genalguacil resurgiría de la ceniza, de ese fuego tan atroz que acabó con cerca de 10.000 hectáreas en la zona del Valle del Genal. Y antes os hablábamos de la relación de artistas y artesanos. Este es el ejemplo, ¿no? Las obras de Francisco, el artesano de la fibra vegetal del pueblo, que tiene además la tienda, una tienda en el propio museo, en el propio edificio, pues Francisco colaboró con Arturo Comas, que es un artista que trabaja con nosotros en el proyecto y desarrolló parte de las piezas que se mostraron en su exposición 10 grados. Exposición que, por otro lado, aquí la tenéis, hablaba también de algo imperceptible para el pueblo, para los vecinos, porque están acostumbrados a ello, pero que es una identidad. Son los 10 grados de desnivel que tiene el pueblo, como estáis viendo, está en una ladera, en una loma, y eso obliga a que los vecinos tengan que acostumbrarse, están acostumbrados desde que nacen, evidentemente, a esa inclinación, de tal manera que tienen que calzar, por ejemplo, las macetas. ¿Qué hicimos allí? Bueno, pues esto es un proyecto que está más cerca de Martin Creed o de Carsten Holler, que es convertir la exposición en un espacio experiencial. Llevamos los 10 grados desde el nivel del pueblo, si os dais cuenta, al interior de la exposición. Además de muchísimas imágenes que hablaban de ese desnivel, la gente cuando entraba en la exposición se encontraba que la sala estaba desnivelada. Imaginaos, ese soy yo en esa foto, ya simplemente ahí estoy casi tocando el techo, cuando llegabas
a la otra punta tenías que encorvarte. Había unas réplicas de naranja que los niños jugaban con ellas dejándolas caer porque en el pueblo las naranjas que están en lo alto del pueblo van cayendo, rodando por las calles. Aquello se convirtió en una especie de playground, en un parque infantil, con lo cual el museo era un lugar para divertirse. Y esta es la pieza de Arturo Comas que hizo en la calle. Y fijaos, ¿cómo encontramos en una farola calzada por esa naranja, ¿no? Que es esa idea del desnivel del pueblo. ¿Y cómo este proyecto revierte en la ciudadanía? Pues, entre otras cosas, no solo no se están perdiendo negocios, sino que se están abriendo nuevos negocios y está creciendo la población desde 2017 por primera vez. Y después un retorno muy importante también que es el mediático, ¿no, Miguel? Sí, bueno, yo quiero mencionar porque, mira, lo más importante que ha cambiado en San Alguacil ha sido, yo creo que la actitud de la gente. En 2011, cuando entramos, era como todo en modo negativo, de estamos cayendo casi un 15 o 20% anual, a la gente recuperar la esperanza. Recuperar la esperanza, como decía Juan Francisco. Ahora la gente joven quiere emprender en San Alguacil, se quieren quedar aquí. Y claro, esto va vinculado también mucho a la repercusión mediática. Es decir, es impagable la repercusión que tenemos todos los años. Solamente el impacto que tenemos en prensa a nivel anual es muy superior al presupuesto anual que tenemos nosotros desde el ayuntamiento, ¿no? En medios tan importantes como puede ser el ABC Cultural, PAC, en Metrópolis, Babelia, El País, El Cultural Informe Semanal, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, Juan Francisco. Este es, yo creo que también uno de los grandes, para nosotros, éxitos, ¿no? De estar dentro de lo mejor de la cultura de nuestro país. Sin duda, no sé si conocéis el Observatorio de la Cultura que todos los años realiza la Fundación Contemporánea. A más de 1.000 agentes de nuestro país pregunta por cuáles son los grandes proyectos del país en distintas categorías, ¿no? Y fijaos, somos, ahí lo tenéis señalado, San Alguacil Pueblo Museo es un proyecto ejemplar en su compromiso social y con el desarrollo sostenible. Eso lo hemos contado, es previsible. También somos uno de los grandes proyectos en el entorno rural, también es previsible. Pero claro, el tema está cuando un pueblo de 500 habitantes genera un proyecto que, como estáis viendo ahí, entran entre los 100 proyectos culturales más importantes de nuestro país. Un proyecto de un pueblo de 500 habitantes con apenas unos cuantos miles de euros de presupuesto de financiación propia del ayuntamiento. Si somos el noventa y tanto a nivel nacional, en Andalucía, miradnos, ¿no? Estamos en el número 10. Y fijaos con quién lidiamos en Andalucía, ¿no? Con grandes transatlánticos de la cultura, con Museo Picasso, con la Alhambra, el Generalife. Imaginaos lo que supone situarnos en ese nivel con apenas unos cuantos miles de euros bien invertidos y que recaigan también en la ciudadanía. ¿Cuántos millones de euros no hay ahí en presupuesto en esas grandes instituciones y cuál es la realidad de nuestro proyecto? Y sin embargo, fijaos el retorno que tenemos. Y veía por ahí algunas preguntas en torno a qué retorno también tiene económicamente el pueblo. Se abren galerías de arte, se abren estudios, el pueblo ha sido nombrado uno de los pueblos más bonitos de España, ya os digo que es una nómina relativamente reducida, tenemos relación, somos interlocutor habitualmente de conferencias y de congresos en torno a la gestión cultural y quizás el último gran logro después de tantos años de trabajo es cómo se ha generado un proyecto como es el Laboratorio Rural, ¿no, Miguel? Sí, bueno, llevamos muchísimos años por ese abandono institucional, pues buscando fórmulas para seguir trabajando en la lucha contra la despoblación y creamos un laboratorio internacional de innovación rural, donde ahora somos proyecto piloto de innovación rural a nivel europeo, que contamos con este laboratorio donde me encuentro ahora mismo, que buscamos nuevas fórmulas de hacer las cosas, ¿no? Porque creo que hasta ahora no se han estado haciendo bien. Esto es parte de los socios que tenemos ahora mismo, ¿no? Desde la Universidad de Noruega, la NTNU, el SAO Barcelona, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. En definitiva, que como General Bucil al final se ha posicionado también como proyecto piloto de innovación a nivel europeo y como uno de los grandes recursos y ejemplo a seguir en otros proyectos culturales en no solamente en España, sino también en el resto de Europa. Y bueno, pues ya quedamos por finalizada para no comernos el resto del tiempo. Muchísimas gracias y bueno, espero que hayáis
disfrutado de la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. La verdad es que ha sido una conferencia de lo más dinámica. O sea, parece que estáis en el mismo lugar, contándonos. Debéis estar muy compenetrados y muy acostumbrados a este tipo de conferencias, me da la impresión a mí. Bueno, pues Juanfran, ¿ya has respondido a alguna de las preguntas que hay? Porque efectivamente Alejandro quería saber el tema económico. También Flavia estaba preguntando un poco por eso, pero vamos a ver si podemos entrar más en detalle. Por ejemplo, Alejandro, ¿qué quiere saber? ¿Cuál es el presupuesto de gastos generales y del proyecto artístico? Si está separado, de dónde sale, entre comillas, y si las obras al final son cedidas al ayuntamiento o hay una fundación que separa ambas labores, por así decirlo. Bueno, en primer lugar, se creó una fundación también para desvincularlo de la política y que el proyecto no muriera. Obviamente era súper necesario. Te voy a decir, el proyecto total del Ayuntamiento de Genalguacil son 500 y pico, casi 600.000 euros, de los cuales nosotros destinamos sobre unos 200.000 a todo el organigrama cultural que se hace en Genalguacil, talleres, exposiciones, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que Juanfran, tú puedes hablar más sobre las condiciones de los artistas que vienen a Genalguacil, ¿no? Sí, para nosotros es fundamental, entendemos que es un proyecto de valores, ¿no? Entendemos que el arte debe ser valores también y desde el primer momento Miguel entendió que todos los artífices, todas las personas que participasen en el proyecto debían tener unos mínimos, ¿no? Y tenían que tener pues una serie de compensaciones económicas, de tal manera que todos los artistas tienen sus honorarios, honorarios que están digamos, en una franja alta de los honorarios habitualmente que se pagan por grandes instituciones. Teniendo en cuenta que nosotros somos un proyecto muy pequeño, podemos competir, y digo, y es una excepción, ¿no? Y por desgracia una excepción, porque ojalá todas las instituciones asumiesen esos mínimos y pudieran dar lo que nosotros intentamos dar, de tal manera que todos los artistas que participan tienen sus honorarios, se paga la producción completa y todas las obras que se hacen acaban estando en la colección. Eso. Dedicamos ese dinero, necesitamos patrimonializar ese dinero y después en las últimas ediciones, ¿no? De Arte Vivo hemos ido progresivamente haciendo que los artistas se lleven alguna obra, no solo dejándola, sino que se lleven, pero son obras que son propiedad del proyecto de Genalguacil. El proyecto, que es una fundación, entiendo, o sea, que no tiene que ver con el ayuntamiento, como ha indicado Miguel Ángel, forma parte de otra, o sea, una herramienta para despolitizar. Pues Exactamente. está bien pensado, pues está claro que por ahora, por lo menos, funciona. Lleváis ya, si esto empezó en el 94, 30 pues ya son años. 30 años. Sí. No está mal, no, no está mal. Tenemos otra pregunta de Flavia y es si habéis sabido y evaluar el impacto del crecimiento económico para mostrar científicamente estos resultados y proponer la expansión de estas ideas a otras localidades. La gente os copia, entiendo, y querrán copiar el modelo completo. Sí, bueno, de hecho ahora mismo a través del laboratorio se está cuantificando el impacto. Te puedo decir primero, mira, voy a hablar lo que impacto local. 2011 estuvimos a punto de perder el colegio, ¿vale? A día de hoy tenemos más niños que Hubrique. Es decir, no solamente en los primeros años recuperamos un profesor, sino que hemos podido afianzar el colegio, hacer un colegio sólido. Es decir, claro, porque muchas de las personas no piensan que el arte al final va a hacer que la gente pueda conservar el colegio. Hablamos de ese tipo de impacto. Que más negocios te quieran luchar en Genalguacil. Algunos negocios que estaban al borde de la quiebra en ese momento, en 2011, han sobrevivido. Más gente motivados para emprender. Como ha dicho Juan Francisco antes, artistas artesanos que se vienen a Genalguacil porque creen que es una mejor herramienta, un lugar. Ejemplo, un zapatero, Álvaro Gross, que venía de Marbella y vende más zapatos de diseño en Genalguacil que vendía en Marbella. Es decir, ¿por qué? Porque el cliente potencial pasa por Genalguacil. Claro, Marbella te pasan miles de personas por tu puerta, pero realmente que le interese tu producto, ¿cuántos pasan? Y claro, aquí en Genalguacil pasan menos, pero que están interesados en tu producto. Por lo tanto, sí que es verdad que estamos haciendo, cuantificando todo, pero ese es el impacto, digamos, directo, ¿no?
Entiendo, entiendo por lo que dices que viene un turismo de calidad, por así decirlo, con el ojo educado en el arte, con lo cual está dispuesto a invertir en arte para llevarse a su casa. Y me imagino que también que los propios habitantes de Juan Alguacil están educándose a sí mismos y cada vez tienen más sensibilidad a ese tipo de cosas y, como habéis dicho, ¿no? Forman ya parte de ese arte, ¿no? Bueno, un ejemplo es la serie de arte que hacemos ahora actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo. Muchos de los compradores son los propios vecinos. Entonces, en fin, ya se está iniciando también el coleccionismo, que parece como, ¿cómo se llega al coleccionismo? Pues muy fácil, es cultivando y educando. Y creo que es tan importante para los vecinos que, por ejemplo, que vas a sus casas y puedes ver cómo conviven ellos con las fotos de comunión de sus nietos, con la boda de los hijos y con obras contemporáneas, ¿no? Es como lo que debería ser lo normal, ¿no? Pues eso, la verdad es que es muy gratificante escuchar algo así, la educación en la cultura llevado allá en el ADN y en las propias calles. Tenemos otra pregunta de Alejandro y es que quiere saber si hay una web con todo el proyecto, con su evolución, la documentación, una perspectiva de tiempo después de tantos años. Pues sí, bueno, tenemos una web que se llama pueblomuseo.com. Tenemos volcada la gran mayoría de la información. Poco a poco también ahora estamos abriendo una web nueva que es la del Lab General Alguacil, que estará funcionando en breve. Cualquier duda que tengan sobre el proyecto pueden escribir o enviar un correo a info@pueblomuseo.com y la verdad que nosotros súper encantados de colaborar y ampliar la información. Bueno, ahí me imagino que es mientras habláis, estoy viendo los mensajitos. Enhorabuena, que es un magnífico proyecto, cautivador, creativo. Solo pensar, dice Flavia, solo pensar que salvaron la escuela no es necesario pedir números, que les felicita os felicita por la actividad, una idea extraordinaria. En fin, que hay gente, yo creo que está, bueno, como me imagino que ocurrirá a toda la gente cuando escucha vuestra iniciativa, muy entusiasmada con lo que hacéis y. Supongo que también querrán saber, porque puestos estáis en Málaga, si efectivamente habéis conseguido hermanaros, por así decirlo, con alguna otra localidad. ¿Se me ocurre así rápidamente el caso de la Sierra de Francia de. Ay, se me había olvidado el nombre, un pueblo de allí de Salamanca. Seguro que vosotros, el de las caras, el que tienen fotos de. Ay, Sí, Dios mío. el que me dices. Bueno, hermanamiento en sí, ¿no? Bueno, hermanamiento entre comillas. Pero sí que es verdad que estamos colaborando, por ejemplo, ahora tengo aquí miembros de la Escuela de Arte de Austria que están colaborando con nosotros, otra grande con la escuela también en Glasgow. Es decir, que estamos colaborando con muchísimas instituciones, la Escuela de Arte de Málaga, Me Huelva. refería a Mogarrás, ya me Y acuerdo el nombre del pueblo. sí. Y mira, yo siempre me gusta aclarar, porque antes han hablado del presupuesto, ¿vale? Sí. Hay un elemento muy importante que siempre me gusta decir, que el proyecto de San Agustín se ha construido desde la generosidad. Y por ejemplo, ahí veis a Juan Francisco Rueda. Juan Francisco Rueda, desde 2014, porque las instituciones no nos apoyaban, estuvo trabajando en el proyecto porque quería el proyecto sin cobrar nada. Es decir, eso hoy en día es más fácil pagar un comisario de eso, pero eso, los primeros años no teníamos ni siquiera apenas presupuesto. Entonces, claro que es muy complicado, ha sido muy complicado, pero si no hubiese sido de personas como Juan Francisco Rueda, Benjamín Ramírez, Arturo Comas, etcétera, etcétera, Gen Alguacil, como es hoy en día, no sería. Entonces, insisto que Gen Alguacil se ha construido desde la generosidad de muchísimas personas que sin ningún tipo de interés, sino luchar por el arte y la cultura como un modelo de desarrollo, ha hecho que Gen Alguacil sea y que brille lo que está haciendo hoy. Bueno, pues Juanfran, muchísimas gracias. Y a ti también, Miguel Ángel, porque una parte es la parte de comisariado técnica, por así decirlo, y otra parte es la voluntad de quien está en el poder en ese momento para que estas cosas salgan adelante. Tenemos otra pregunta de Alejandro otra vez, que quiere saber que si al pasar las obras a la fundación, el valor patrimonial actualizado de estas obras debe ser de un valor alto según una tasación, según el mercado, el presupuesto para ello se pasa de gasto a inversión. ¿Quieres saber? Esto es un ya estén cosas más de lo tuyo, por así decirlo, ¿no, Miguel Ángel? Sí, bueno, sinceramente para nosotros el valor que tiene es más el emocional.
Nosotros no lo miramos desde un punto de vista tasación, que sí, porque nosotros ni vendemos ni compramos arte. Entonces nosotros creamos un patrimonio que es también de vosotros, no pertenece a la fundación porque esto es un patrimonio público. Entonces nosotros el valor importante es que el resultado de la obra es el proceso de investigación, todo el conocimiento que se ha adquirido en este proceso, que los vecinos han participado y como consecuencia se han educado también. Yo creo que para nosotros, que como consecuencia vienen gente que también invierte en house, ese es el gran valor para nosotros que tiene la colección. Y sobre todo mostrarla afuera, ¿no? Mostrarla para también apoyar a los artistas, apoyar al proyecto. Pero en definitiva nosotros no estamos pensando en el valor de la obra, si vale 1.000 o 5.000. Y ponemos un ejemplo, ¿no? Yo creo que también cuando selecciona Juan Francisco Rueda a los artistas, él piensa en un equilibrio, ¿no? Un artista que puede tener un cierto nivel o currículo con gente más emergente, que también podríamos ir a, venga, vamos a lo máximo de la liga. Y no es así. Yo creo que él también lo podría explicar, ¿no? Es un Sí, laboratorio de sí. oportunidades, entiendo. Sí, es así. Los proyectos piden a los artistas, ¿no? En cierta manera, los temas, de tal manera que siempre hay un equilibrio y evidentemente, valor de las piezas, sabemos o tasamos de cara a un al seguro, evidentemente, pero es lo que dice Miguel, al producir nosotros, al producir las piezas allí, y que son piezas producidas exprofeso, la dimensión es muy distinta. Nosotros no llegamos a un artista a adquirir una obra por un valor, sino que al final nosotros, las obras valen, pues, los honorarios del herrero, el material comprado en tal pueblo. Es una manera muy distinta de acercarse al precio, al valor de las obras, porque verdaderamente se detona, ¿no? La consideración de valor. No somos alguien que compra una pieza para que entre en su colección, sino que produce la pieza. El artista no tiene que gastar ni un duro con nosotros. Nosotros adelantamos ese dinero, entramos en contacto con los proveedores, con lo cual la dimensión económica para nosotros es algo verdaderamente muy laxo y muy, muy relativo según desde qué perspectiva lo miremos, ¿no? Y además me imagino que a lo mejor en algún momento de la historia del arte, a lo mejor las piezas genalguacil tendrán un valor en sí mismo por ser piezas genalguacil. Pues ¿Por seguramente. soñar? Sí, seguramente. Hombre, podríamos hablar de artistas que tras pasar por Genalguacil han acabado entrando. No podemos decir que sea causa-efecto, ¿no? Pero que afortunadamente, después de haber trabajado en Genalguacil, haber sido proyectado desde Genalguacil, pues al cabo de un año, 2 años, su carrera también se ha Un visto trampolín. y está. Sí, puede ser entendido como un trampolín. Tenemos una última pregunta de Carlos y es que quiere saber si existe un plan de comunicación del museo. Pues sí, para nosotros ha sido muy importante durante estos años el comunicar, ¿no? De hecho, por ejemplo, si seguís nuestras redes sociales en Instagram, Genalguacil Pueblo Museo, es muy importante el comunicar para nosotros todo este tiempo, porque claro, decimos que la carretera no es el mejor camino para nosotros, porque obviamente hay muchísimas curvas y dificultades, pero hemos querido utilizar ese camino que tenemos nosotros, que es una línea directa, que era Internet y la comunicación, y sobre todo en temas de redes sociales, en proyectos de investigación, incluso, por ejemplo, para miembros de la Comisión Europea, nosotros hemos estado dando conferencias sobre cómo innovar desde la cultura y hablando desde las personas y no de la tecnología, ¿no? Por lo tanto, la comunicación para nosotros es casi nuestro día a día y ha jugado un rol muy, muy, muy importante para nosotros. Bueno, pues son las 8 en punto. Si queréis, lo dejamos aquí. Hemos respondido a todas las preguntas. Yo quiero desde Hispania Nostra agradecer la labor que estáis haciendo en Genalguacil porque de alguna manera estáis creando el patrimonio del futuro. Estas obras de arte contemporáneo en algún momento serán nuestro patrimonio y formará parte de ese legado cultural que tenemos. En este caso, al sur de España, y quiero agradecer esa labor tan ingente que, además, como me ha indicado Miguel Ángel, Juan Francisco y otras personas han estado trabajando desde el altruismo durante las primeras etapas de este proyecto. Quería agradecer también que estuvierais con nosotros. Esta ha sido, además, no lo he dicho al principio, una de las conferencias en unión a ICOMOS para divulgar el valor de la cultura de una manera especial. Nada, invitaros a todos los que estáis escuchándonos al siguiente Hispania Nostra Contigo en Casa, que tendrá el martes que viene de 7 a 8, en el que hablaremos de la destrucción de una ermita en Jerez de los Caballeros, en Badajoz.
Juanfran, Miguel Ángel, no sé si quieres decir algo antes de irnos. Que muchísimas gracias y de verdad que cuando hablamos de despoblación, etcétera, etcétera, todos tenemos responsabilidad. Por lo tanto, id a los pueblos que estén cerca de vuestra casa y consumir allí. Yo daros las gracias por el altavoz que nos brindáis y que podamos contar un proyecto que verdaderamente es comprometido. Así que muchísimas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias. todos. Un saludo y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.